Hemos estado estudiando dos temas que son uno, y hasta ahora estuvimos prologando básicamente dos temas que son uno, que son en lo que se llama Maaseh Bereshit, la acción de Bereshit, la acción del Génesis, por un lado, la génesis del cosmos, la creación del mundo y de cuanto hay, y por otro lado el tema de las 10 Sefirot. Vamos a intentar recordar muy brevemente, cuando hablamos de 10 Sefirot nos referimos a 10 estados de la energía, 10 eslabones a cuyo través debe discurrir la luz del infinito, la luz inabarcable desde nuestro tamaño, con que Hashem nutre a la creación permanentemente, para convertirla, para traducirla en una energía, en una luz apta para nosotros, en una luz que podamos procesar y que pueda darnos vida. Se utiliza mucho en Hasidut el ejemplo de la diferencia entre una luz que quema y una luz que ilumina. Para tener una luz que ilumina tiene que ser una luz que sea soportable para nuestros ojos. Y si llega hasta nosotros una luz demasiado grande, esa luz demasiado grande sencillamente nos va a incinerar y no va a ser para bien. Allí está el secreto de la convergencia armónica entre Jesed y Geburá, a la que ya vamos a llegar, y tema del que muchos de vosotros ya me habéis oído hablar y habéis estudiado también con la profesora Rosana. Estas 10 Sefirot se corresponden con cualidades, porque cada una de ellas da lugar, cada una de estas sintonías de la energía, y los caminos que las comunican dan lugar a cualidades que debemos imitar al procesar nosotros la energía vital de que disponemos. Que no de otra cosa, sino de eso se trata. Cada instante de vida, cada instante en que estamos vivos y estamos conscientes y estamos en capacidad de hacer, estamos necesariamente conectándonos a unos u otras de estas cualidades para actuar de modo correcto o incorrecto dependiendo de cómo las combinemos. Así vamos a ver, y lo hemos visto y valga solamente como ejemplo preliminar, pero de las 10 Sefirot, las 3 superiores son mentales, ahora las 7 inferiores son cualidades, cualidades éticas, cualidades morales, cualidades del espíritu. La primera, Gesed, se traduce por piedad o espíritu de entrega, la segunda, Geburá, el rigor, el juicio o espíritu de contención, o de atracción hacia sí. La tercera, en el que hace equilibrio entre estas dos Tiferet, es el esplendor, es la salud, es la armonía. La cuarta es Netzach, es la victoria, y es específicamente... Estábamos entonces, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar o no, pero estábamos intentando hacer una pequeña introducción de vuelta para recordar dónde estábamos antes. Entonces quiero recordar que cuando hablamos de 10 Sefirot, estamos hablando de 10 potencias, 10 sintonías de energía, 10 longitudes de onda, etc., que son la cadena que debe atravesar la luz del infinito, eso que decíamos la semana pasada, que se llama Or Ein Sof, luz del infinito, que proviene de lo alto, de lo más alto de todo, y tenemos la señal, la insinuación de ello, la pista para entenderlo, en el hecho de que la palabra Or, luz, tenga el mismo valor numérico 207 que la palabra infinito, Ein Sof, y esa luz debe pasar una cantidad de conversiones, de transformaciones, cuestiones que hoy día que disponemos de electricidad y andamos con transformadores y cargadores para todas partes, es fácil de comprender, hay que tomar la energía de la fuente y traducirla, convertirla a lo que el recipiente es capaz de soportar, de captar, en tanto le haga bien. Porque si uno recibe una energía demasiado fuerte, para lo que uno es capaz de soportar, esa energía en vez de nutrirlo, ¿qué va a hacer? Lo va a quemar. O sea, hay 10 eslabones que atraviesa esa energía para llegar desde el Keter, desde arriba del todo, desde el punto más alto en el mundo de Atzilut, en el mundo de la emanación, llegar hasta la Malhut, hasta el reinado, hasta el mundo denso en que nos encontramos nosotros. Decíamos que estas 10 Sefirot se dividen en 3 superiores y 7 inferiores, siendo que las 3 superiores son llamadas Mojín, que es mentes, son dimensiones mentales, y las 7 inferiores son llamadas Midot, que quiere decir medidas o cualidades. Y cada una de ellas se corresponde con un impulso determinado que hace la esencia de una cualidad humana y de una cualidad divina, porque las cualidades humanas son espejo de las cualidades divinas. Entonces en estas 7 tenemos Jesed, que es la piedad y es el espíritu de entrega, y es la bondad, y tenemos Geburá, que es la fuerza, el rigor, el juicio, el espíritu de contención y de atracción hacia uno. Tenemos Tiferet, que es el esplendor, es la armonía, es la salud. Tenemos Netzach, que es la victoria de la eternidad, es la victoria sobre el tiempo, y es la concreción. Netzach es la tercera sefirá del eje derecho. En la derecha tenemos Jojma, después Jesed, después Netzach. Netzach, por consiguiente, tercera y última del eje derecho, es la concreción, la realización de la voluntad de la Jojma. Después tenemos Hod, que es la reverberación, y que es la proyección en el espacio, y que es la proyección auditiva, y que es el agradecimiento. Es el inicio del impulso que nos lleva a elevar hacia lo alto y consagrar de nosotros para merecer más de la fuente de energía total. Y por último tenemos Yesod, que es la gran batería, el fundamento, y Yesod, que hace de cabecera de playa, digamos, en términos de estrategia militar. Para todo el sistema de las 6 sefirot intermedias, Yesod es el que hace de infantería que invade y llega hasta la Malhut para nutrir a la Malhut, para nutrir al reinado que no tiene nada por sí mismo, que es solo un recipiente oscuro y debe recibir la luz convertida desde la batería del Yesod. Esto como introducción muy básica a lo que vamos a estudiar a continuación con ayuda de Hashem. Como empezamos estudiando ambas cuestiones que son una sola en definitiva, en paralelo, la acción de la creación del mundo por un lado y el sistema de 10 sefirot por otro, vamos a seguir explorando y seguramente nos va a alcanzar para seguir explorando en 2 o 3 futuros encuentros más. Todo el sistema de las 10 sefirot, cómo es que funcionan en el orden de la creación. Y cuando decimos creación no estamos hablando de historia. Es otra cuestión que debemos tener forzosamente muy claro. No estamos hablando de historia porque decimos que, y esto es fundamental en la Kabbalah, el creador Mejadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit renueva en su bondad, en su Jesed, en su espíritu de Jesed, renueva cada día siempre la acción de Bereshit, la acción del Génesis. ¿Qué significa esto? Esto lo hemos hablado con anterioridad, pero es muy importante recordarlo. Esto significa que el mundo está siendo creado todo el tiempo. Y a cada instante el mundo es creado con la memoria de lo que ya fue. Y en el primer instante el mundo fue creado con la memoria potencial de lo que podría haber sido si el mundo hubiera sido creado antes. Digamos, si el mundo en vez de haber sido creado hace 5.769 años, hubiera sido creado hace 1.000.000 de años, habrían existido dinosaurios, porque están en la cadena causal de la evolución del mundo en que vivimos. Ahora, como el mundo fue creado hace solo 5.769 años, no hubo nunca dinosaurios. ¿Qué es lo que sí hubo? Hay memoria de los dinosaurios que potencialmente hubieran habido si el mundo hubiera sido creado antes en la línea del tiempo potencial. Entonces hay fósiles de dinosaurios. Pero dinosaurios de verdad no hubo nunca, los fósiles fueron creados con nosotros. Seguimos adelante entonces. Hay que tener en cuenta entonces que cada vez que hablamos de la acción de Bereshit, del proceso de la creación del cosmos, estamos hablando de un proceso que se cumple de modo permanente. Y que si se interrumpiera por un solo instante, el mundo sencillamente dejaría de existir como si nunca hubiera existido. A tal punto, sin dejar rastro. Entonces estamos hablando realmente de algo de cada día y no de una cuestión histórica hacia atrás. En siguiente término, dicen los sabios de la Kabbalah, dicen los sabios de Israel, que toda la creación fue realizada con Eser Ma'amarot, con 10 pronunciaciones. En 10 dichos del Creador fue creado el mundo. ¿Qué es cada dicho? Cada vez que está escrito en el primer capítulo del Génesis, en el primer capítulo de Bereshit, está escrito Vayomer Elohim, y dijo Elohim. Eso es una pronunciación. De esa pronunciación, de ese dicho del Creador, nace una criatura nueva. Pues entonces en 10 dichos fue creado el mundo, así nos enseñan en la Kabbalah, y si queremos avanzar un poquito en la comprensión de qué son estos 10 dichos, y hacemos lo que tantos hacemos cada vez que nos cuentan algo así, lo que vamos a hacer es meternos en el primer capítulo de Bereshit, en el primer capítulo del Génesis, y ponernos a contar dónde está escrito y cuántas veces está escrito y dijo Elohim, ya que nuestros sabios dicen que son 10. Ahora bien, ¿con qué resultado nos vamos a encontrar? Yo os voy a contar 9. No son 10, son 9. Entonces, ¿cómo entendemos que la Kabbalah nos enseña que son 10 cuando en la Torá está escrito solo 9? ¿Qué debemos presumir? ¿Que los sabios de la Kabbalah no saben contar? ¿En un breve texto no saben contar cuántas veces aparece una expresión? Yo tiendo a creer que sí saben. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren enseñar? Hay dos métodos para comprender qué es lo que nos quieren enseñar. El primero de los métodos dice que el primero, en mero sentido secuencial, cualquiera de ambos puede ser el primero y cualquiera de ambos puede ser el segundo. El primero de los métodos que vamos a mencionar dice que entre el octavo y el noveno, al final de toda la serie de Vayomer Elohim y dijo Elohim, hay una expresión que es Vayomer lahem Elohim, que no es lo mismo que Vayomer Elohim y dijo Elohim, sino y dijo a ellos Elohim. ¿A quién les dijo? A Adam, al hombre y a la mujer recién creados, que en conjunto se llaman Adam. Al hombre y a la mujer recién creados les dijo que he aquí, toda la creación está para vosotros, y les ordenó multiplicarse y reproducirse, y esparcirse sobre la tierra y reinar sobre ella. Entonces, la primera interpretación de los 10 que son 9 parece decirnos que esta orden que Elohim le dio al hombre y a la mujer vienen a ser el cierre definitivo de la creación. Viene a ser el completar realmente el conjunto de la creación. Al fin y al cabo, solo para ponerla en manos del hombre es que el Creador creó toda la creación. De modo que podríamos decir que, aunque no hizo una creación en sí misma en ese momento, esto es el décima pronunciación que nos faltaba para que el conjunto sea realmente completo. No vamos a abundar mucho en este método interpretativo en este momento. Vamos a profundizar, sí, en el otro, en el segundo. El segundo, dicen nuestros sabios, en varias fuentes, en el Midrash, en el Zohar, y lo explica con mucha claridad, especialmente el Rambán, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, dice el Rambán que Bereshit nami ma'amarhu, que la palabra Bereshit en el principio, en el Génesis, o con el principio, como ya hemos visto que se puede traducir de ambos modos, también es en sí mismo una pronunciación, solo que es una pronunciación oculta. Es una pronunciación que, como se corresponde con la sefirá de Keter, que se encuentra arriba del todo, se encuentra donde nosotros no podemos ver, donde no podemos captar, donde no podemos siquiera imaginar o concebir esa dimensión tan elevada. Entonces, incluso la pronunciación en sí misma está implícita en la palabra Bereshit, pero de ningún modo está explícita en un Vayomer, en un y dijo, ni en un nombre como Elohim. Y a continuación vamos a estudiar un poco en profundidad de qué modo justificamos y de qué modo comprendemos esto. La última aclaración previa que quiero hacer, y ustedes me perdonarán que tengamos tantas aclaraciones previas, pero es muy importante que comprendamos en profundidad esto. Ustedes me han dicho en alguna ocasión, o algunos de ustedes me han dicho, que tienen un ferviente deseo de estudiar lo que se llama Ma'asé Merkabá. Ma'asé Merkabá, la acción o el evento, la visión de la Merkabá, del carruaje, es el complemento elevado de la acción de Bereshit que estamos estudiando ahora. Y no se puede aprender el uno sin haber profundizado en el otro. No hay modo. ¿Por qué? Porque la acción de Bereshit nos detalla de qué modo se va a traducir el mundo superior en el mundo inferior, y de qué modo va a ser la relación entre el uno y el otro. Y hasta que nosotros no adquirimos esa comunicación fluida con la luz del mundo superior, no tenemos modo de acceder a algo tan increíblemente elevado y tan remoto, tan lejano a nosotros, tan lejano a nuestra propia experiencia de vida, como es Ma'asé Merkabá, la acción, la visión de la Merkabá, que trata ya no de la relación entre el mundo superior y el mundo inferior, sino específicamente de la mismidad del mundo superior, de la operación del mundo superior, de la esencia misma de la divinidad, si es que hay modo alguno de hablar de ello. Vosotros me disculparéis, pero hace calor en mi pequeña guarida, entonces me voy a permitir en confianza con vosotros, aprovechando que estamos solos y no nos ve casi nadie, y me voy a quitar el sombrero por un rato. Dicho todo esto, ahora sí, esa última aclaración que quería hacer, hay dos conceptos de luz, hay dos cosas distintas que se llaman luz en el relato de la creación y debemos comprenderlo antes de seguir adelante. Porque por alguna razón, primero en Bereshit se nos relata que y dijo Elohim sea luz, y fue luz, y mucho después han de pasar días para que el Creador diga que es hora de crear a las luminarias, a la luz del sol, a la luz de la luna, que en el momento de la creación tenía luz propia igual que el sol y luego su luz disminuyó, etc. No es la misma luz, la luz del primer día de la creación, que la luz del sol y de la luna que nosotros conocemos. Es una luz distinta. ¿Y en qué radica su diferencia? Lo vamos a profundizar también en la continuación, pero lo primero que debemos saber es que en el momento en que Adán peca, que Adán y Javá, Adán y Eva pecan, y son expulsados del Gan Eden, esa luz del primer día es guardada, es ocultada por el Creador, y está reservada a los tzadikim, a los justos piadosos, para el mundo por venir, para después de la geula, para después de la redención. Está reservada para todo quien, toda alma que logre hacer verdaderamente su tikkun en esta tierra. Y la otra luz es la luz que tenemos permiso de disfrutar mientras estamos aquí debajo, y que quiera Hashem ayudarnos a que sepamos cómo administrarla. Dicho todo esto, entonces, aprovecho que al menos en el Messenger tengo en línea a Chevy y pregunto, a ver Chevy, por favor, si te acercas de vuelta al Messenger y me dices si antes de entrar en tema alguien quiere hacer algún comentario o pregunta de lo dicho hasta aquí, y entonces seguimos adelante. Dale. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Yo a veces tengo miedo cuando están todos callados, porque no sé si es que entendieron todo y no tienen nada que preguntar, o como no se entiende nada lo que dice este tipo, bueno, esperemos a que termine. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a concentrarnos en algo micro y algo macro. Eso que vamos a llamar macro es el primer verso de la Torá. Celebro, tenemos que reír juntos, es muy importante. Lo que vamos a llamar macro es el primer verso de la Torá. El primer verso de la Torá dice, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz. Bereshit, con el principio o el inicio, y vamos a decir algo de la palabra Reshit, porque B... A ver, vamos a probar si funciona eso. La palabra Bereshit consiste de Be, Reishit. Be puede significar en o con. Ahora, Reshit en general se la puede traducir por principio o por inicio. Chevy, te aclaro que me vino la oferta de ver tu cámara web. Le dije que sí, pero acá no aparece nada. Sigo adelante. A ver. Reshit es traducido por principio o inicio. Ahora, a su vez, la raíz de la palabra Reshit es la palabra Rosh, que significa cabeza. O sea que se trata del principio, pero del principio mental, del principio que verdaderamente encabeza una realidad. Ahora que sabemos eso, podemos decir que tenemos la palabra Bereshit, con el principio, con el inicio, en el principio, en el inicio. Y luego dice, Bará Elohim, creó Elohim. Y Elohim, nos acordamos que es nombre de la Biná, y por eso es múltiple, porque viene a traducir el mundo de lo uno al mundo de la multiplicidad. no es que Elohim sea múltiple. La palabra Elohim es el plural de la palabra Eloca, que es la misma palabra en singular. De modo que la palabra que designa a eso que en realidad es uno, es plural porque la manifestación del Creador que llamamos Elohim es esa manifestación cuyo valor numérico es igual a Ateva, que es la naturaleza, es esa manifestación que, visto desde abajo, la confundimos, nos parece ser la naturaleza. Es la traducción de las leyes del mundo superior y de la acción creativa del mundo superior traducido a nuestro mundo inferior. Entonces dice, Bereshit creó Elohim et hashamaim ve et haaretz, a los cielos y a la tierra. Ahora, en hebreo pasa lo mismo que pasa en español al respecto. Podríamos, lamentablemente quienes están viendo en Kik se les va a suspender ahora por un problema de memoria en el celular. Espero que puedan venirse a la transmisión en Mogulus. Decía que en hebreo pasa lo mismo que pasa en español con este tema. Uno puede decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y uno también puede decir, en el principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Ahora, ese a y después ia, en realidad parecen ser superfluos, ¿verdad? Resultan como... no era necesario decir eso. Y si no era necesario decir eso, y nosotros sabemos, porque eso está en la base de toda la Kabbalah, nosotros sabemos que en la Torá no hay una sola palabra ni una sola letra que esté de más ni de menos. Y si sabemos eso, entonces, sabemos que alguna razón especial hay. Algo se nos quiere decir en la Torá cuando se nos agrega esas dos expresiones, a los cielos y a la tierra, en vez de decirnos meramente los cielos y la tierra. Algo se nos debe estar queriendo decir. Entonces vamos a empezar a estudiar cómo funciona este verso, y a partir de cómo funciona este verso vamos a poder entender su primer palabra. Y recordemos lo que hemos dicho en varias ocasiones. Explica el Zohar HaKadosh, y esa es la base de todo el adendum al Zohar HaKadosh, que se llama Tikunei Zohar, los Tikunim, las rectificaciones del Zohar, que es la parte más profunda del Zohar, es donde Rabbi Shimon Bar Yochai enseña de verdad a actuar con la Kabbalah en las manos, y el fundamento de todo ese trabajo es saber que en la palabra Bereshit, en esa primer palabra que abre la Torá, está nucleado, si uno supiera buscarlo, el sentido de la Torá entera, y no solo el sentido de la Torá entera, sino también la información de la Torá entera, y la enseñanza de la Torá entera y la comprensión de todos los tiempos del mundo. Todo ello está nucleado en la palabra Bereshit. Y es muy importante que lo tomemos en consideración de modo permanente. Yo aprovecho que ahora se está transmitiendo en Kik para avisar a los jaberim de Kik que vayan al canal Oxy de mogulus.com, porque Kik es muy probable que se corte de vuelta en cualquier momento. Seguimos adelante entonces. Tenemos, y ya vamos a llegar a ese et y et. Lo primero que tenemos son las iniciales de las palabras que forman este verso. Vamos a tratar de empezar a armar el puzzle despacito. Las iniciales de la palabra Bereshit, bara, Elohim, et, hashamaim, ve et haaretz, en hebreo, naturalmente, son las letras Bet, Bet, Alef, Alef, Hei, Vav, Hei, que todas juntas suman ¿cuánto? 22. 22 igual que, ¿qué cosa? La cantidad de letras que hay en el alefato. Las letras con que es creado todo lo que está creado. Los cielos y la tierra son creados con las letras del alefato. Con el lenguaje sagrado que convierte las letras en acción. De tal modo que en las iniciales del primer verso de la Torá está insinuado que con 22 letras es que son creados en realidad todo lo que se crea en este primer verso, que como vamos a aprender más adelante, es absolutamente todo. Todo está creado en este primer verso. Pero por si esto no alcanzara, tenemos esta palabra et, a, y después tenemos ve et, i, a, que parecen estar sobrando. Y ¿saben qué? La palabra et se escribe, vamos a empezar por el principio, con una Alef y una Tav. Que casualmente la Alef es la primera letra del alfabeto y la Tav es la última letra del alfabeto. Entonces podemos decir, y así enseñan varios de los exégetas en la Torá, en la Kabbalah, que cuando dice la Torá Bereshit bara Elohim et, está diciendo Bereshit con Reshit, creó Elohim et, que es et desde la Alef hasta la Tav. Desde la primera letra del alfabeto hasta la última letra del alfabeto. Y recién después que creó de la primera letra del alfabeto a la última letra del alfabeto, y después esto se va a repetir, Ve'et, y Ve'et y A incluye la letra Vav, Alef, Tav, son las letras de Ot. Ot es letra o signo. O sea que va a crear todas las letras de la Alef a la Tav, y aparte de todas las letras juntas, va a crear cada letra, cada signo que relaciona lo alto con lo bajo, que baja del mundo de las ideas, del mundo espiritual en dimensiones que no podemos siquiera concebir, hasta el mundo denso de la Malhut en que nos encontramos en el mundo de Asia. Por si eso fuera poco, ustedes se acuerdan de cuando hablamos de la Torre de Babel y dijimos que el Creador dividió a los constructores de la Torre de Babel en 70 lenguas, en hablantes de 70 lenguas distintas, que conformaron 70 pueblos, y esas 70 lenguas son las que dan origen a todos los muchos cientos de lenguas que han existido y existen hasta el día de hoy en el mundo, y también a todas las subetnias y naciones que se han ido creando por subdivisión de las 70 naciones iniciales. Pero sabemos que en definitiva, a la hora de la verdad, al fin de estos tiempos, en el momento de la redención, toda la humanidad se va a terminar agrupando en esas 70 naciones, más Israel, en total 71, y en esas 70 lenguas, más el lenguaje de la creación, que es el hebreo, 71 también. Que dicho sea de paso, entre paréntesis, vosotros recordaréis, lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿qué son estos 70 más 1? ¿Dónde están insinuados también estos 70 más 1? Hay un verso en la Torá que se repite mucho, y ya lo hemos estudiado, así que no voy a profundizar en él, pero es el verso que dice, Vaidaber Hashem el Moshe leemor, y habló Hashem, el Creador, a Moshe, a Moisés, para decirle. Ese verso aparece muchas veces en la Torá. ¿Cuántas son esas muchas veces? 70. 70 veces, y 70 recordaréis que es el número fundamental de la Kabbalah. Nosotros sabemos que 70 caras tiene la Torá, y que 70 es el valor de la palabra Sod, que significa secreto, la última letra del Pardés, etcétera, etcétera. Entonces, aprendimos que 70 veces aparece en la Torá que el Creador habló para decirle a Moshe. En cambio, una sola vez en toda la Torá aparece la inversa, las mismas palabras, pero expresando lo opuesto o lo recíproco. Vaidaber Moshe el Hashem leemor. Y habló Moshe, y habló Moisés a Hashem, al Creador, para decirle. Y eso es el ida y vuelta del 70 y el 71, y hay que profundizar mucho en estos conceptos, y aconsejo a cada uno profundizar mucho en estos conceptos, y cualquiera que lo haga de modo sincero y profundo y sereno, seguramente y pidiendo luz sagrada de lo alto, va a poder intuir realmente cosas maravillosas. Ahora, tenemos entonces que, de vuelta a la palabra et y la palabra ve'et, la palabra et dijimos que se escribe con una alef que vale 1 y una tav que vale 400. Esto es 401. La palabra ve'et se escribe con una vav que vale 6, una alef que vale 1 y una tav que vale 400. Esto es 407. En total 808... que es el valor numérico de la expresión Shiv'im Lashon, 70 lenguas. 70 lenguas están insinuadas en estas dos palabras que parecían superfluas. Esas son las 70 lenguas en que ni bien termina la Torá y empieza el libro de Yoshua, el libro de Josué. Recordaréis que Josué y Yoshua reciben la orden de, sobre una piedra, y acá es donde llegan los exégetas en la Kabbalah y en el Midrash, sobre una piedra tiene que escribir toda la Torá, sobre una piedra enorme, tiene que escribir toda la Torá, grabar toda la Torá, y dice allí la orden del Creador que la tiene que escribir Be'er Heitev, muy bien explicada, y no vamos a profundizar en esa expresión ahora porque también creo que está en una en un estudio que compartimos hace más de un año, ese tema. Ahora, Be'er Heitev, muy bien explicada, dicen los exégetas inmediatamente que Yoshua recibió la orden, en realidad, de escribir allí la Torá en los 70 lenguajes, en los 70 idiomas. Y eso es el secreto que tenemos insinuado en las dos palabras, et de et, a y a, que parecían superfluas al inicio de la creación. Que nos sobra. Dime. Pregunta a alguien, ¿de alguna manera significa eso que indicaba el Creador que la Torá era para todos los pueblos de la tierra? ¿Se puede interpretar así? Sin ningún lugar a dudas. Lo que es exclusivo del pueblo de Israel, pero en tanto pueblo de Israel entendido como todo aquel que suscriba el pacto. Lo que es exclusivo es la obligación del conjunto de los 613 mandamientos de la Torá. Ahora, la Torá en sí misma es el conocimiento que está puesto a disposición de todo quien quiera estar dentro de la verdad, de todo quien quiera estar afiliado, suscripto, conectado con la verdad, y... Rosana quiere un poco de mate, tengo que bajar a calentar el agua de nuevo, porque ya está frío y la yerba se ha lavado un poco. Pero, Besimja, podemos compartirlo. Ojalá, no debe faltar mucho para que podamos compartir también eso desde aquí. Pero sin duda, y sobre todo en esta época que estamos en lo que se llama estertores del Mashiach, estertores de la geulá, estertores de la redención, y somos los encargados de parirlo, en esta época hay que expandir el valor de verdad de la Torá, y no tratando de venderle dogmas a nadie, sino trabajando desde el raciocinio, trabajando desde la búsqueda racional, que a la postre nos termina llevando como mínimo por descarte de retorno hasta la Torá, y luego empezamos a maravillarnos cuando empezamos a descubrir todas las piezas de la verdad que se corresponden de modo mágicamente perfecto unas con las otras, hasta dar una verdad completa, sólida e irrebatible, que todo lo puede explicar. Entonces es cuando uno quiere de verdad suscribir el pacto, cada uno a su nivel. Está quien quiere asumir para sí el pacto de Israel, y está quien quiere asumir para sí el pacto de toda la humanidad, que es el pacto de los hijos de Noaj, acerca del cual mucho hemos estudiado juntos. Sin duda que, entendido en esos términos, la Torá fue preparada para que sea comprendida por todo aquel que, sinceramente y desde el alma, tenga voluntad de llegar a ella, tenga voluntad de participar de la verdad. No le quepa duda a nadie de ello. Dijimos entonces dos peculiaridades que tenemos para empezar con las iniciales del primer verso de la Torá y luego con las dos palabras que parecían superfluas y que empiezan a darnos un marco, un contexto conceptual para entender de qué modo toda la creación, y no solo toda la creación, todos esos enchufes a los que tenemos permiso de enchufarnos y a través de los cuales podemos... A través de algunos de ellos podemos recibir el fluido sagrado, la luz sagrada, la luz del infinito, convertida a una intensidad y a una longitud de onda adecuada para nosotros en tanto recipientes. Y del otro lado podemos devolver, podemos agradecer, podemos representar el eco necesario de eso que recibimos, tanto en términos de que damos a los demás, como que reflejamos hacia lo alto, poniendo nuestra propia trumá. Poniendo trumá es, hoy día la palabra trumá se usa por donación, pero es mucho más que donación. Sale del verbo leharim, que es elevar. Trumá es lo que uno eleva en honor de aquel punto desde el cual recibe. Y así es como se completa el circuito de las energías sagradas en el mapa de la Sefirot, en el mapa de la creación. Vamos a hacer un breve análisis ahora acerca de cómo está compuesto este primer verso de la Torá. Y entonces vamos a descubrir, y esto de alguna manera va a ser el complemento de la respuesta a tu pregunta, Emiliano, querido. Vamos a descubrir que el primer verso de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz, tiene 7 palabras. Estas 7 palabras, ya sabemos que son, ¿qué es eso de los 7? Tenemos 7 palabras que se corresponden con los 7 días de la creación, que son los 7 días de la semana, que son 7 años, es el ciclo de los años, el séptimo año es el año sabático en que dejamos descansar la tierra, etc. Tenemos los 7 septenios que culminan en el 50, en el Yobel, el año de jubileo. Tenemos los 7 cielos, tenemos los 7 continentes, tenemos los 7 mares, tenemos los 7 acompañantes y servidores de la tierra, dicho en términos de la Kabbalah, dicho en términos de Pirkei de Rabbi Eliezer, uno de los libros fundamentales de la Kabbalah, que habla de que Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, otro planeta que se me está escapando el nombre en español ahora, y la Luna, son los 7 auxiliares de la Tierra. Y estas 7 palabras están compuestas por 28 letras. Esto quiere decir que el promedio de letras en cada palabra es 4. Eso no está mal. Ahora, un verso en la Torá que esté compuesto de 7 palabras, y a su vez esté compuesto de 28 letras, no hay muchos en la Torá. Si no me equivoco, hay uno solo más. Y es muy interesante saber cuál es, porque la cualidad de uno se va a complementar sin duda de algún modo con la cualidad del otro. El otro verso de la Torá, que tiene 28 letras conformando 7 palabras, dice así: Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'eile leemor. Y habló Elohim todas estas cosas para decir. ¿Qué quiere decir y habló Elohim todas estas cosas para decir? Este verso es nada menos que el prólogo en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, el prólogo, la apertura a la revelación de las 10 pronunciaciones, los 10 mandamientos, que luego van a ser inscriptos en las tablas del pacto, en las Lujot Abrit, conocidas más en español como tablas de la ley. Ahora mirad qué interesante. Porque Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz, en el principio con el Reshit creó Elohim los cielos y la tierra, es la apertura de las 10 pronunciaciones con que fue creado el mundo. Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'eile leemor, y dijo Elohim todas estas palabras para decir, es la apertura de las 10 pronunciaciones, órdenes, mandamientos del Creador, de que disponemos nosotros inicialmente para rectificar la creación, para completar la creación, para sanar la creación y enmendar todo aquello que hemos dañado en ella. ¿Entendéis qué maravilloso paralelismo tenemos entre nosotros? Uno es la apertura de 10 y el otro es la apertura de 10. Uno es la apertura de los 10 que vienen del lado del Creador. Esos 10 con que el Creador todo el tiempo hace fluir todo cuanto somos y todo cuanto nos contiene y todo cuanto tenemos y todo cuanto podemos. Del otro lado tenemos otro verso, el otro verso, de 28 letras en 7 palabras, que es la apertura de 10 herramientas que están en nuestras manos, 10 herramientas fundamentales para retornar hacia lo alto, para elevar, para convertir la materia en la luz que en su interior, en su sustancia, nunca dejó de ser, pero que se va vistiendo de cáscaras cada vez más oscuras hasta que llega a nosotros. Entonces, esa luz tiene capacidad de depositarse en nuestro interior cuando viene por los primeros 10. Esos 10 con que el Creador nos da vida a cada instante. Y cuando ya está en nuestro interior, esto es como, perdóneseme la comparación, pero creo que es en el segundo, al final del segundo o del tercer Matrix, creo que del segundo, cuando Nio, representación del Mashiach, en la última lucha con Smith, va y se zambulle dentro de Smith, ¿qué es lo que está haciendo? La luz se mete dentro de la clipá más oscura de todas, de la cáscara más terrible, más opaca, más malvada, y desde dentro de la clipá, desde dentro de la cáscara, desde dentro del recipiente oscuro, ¡bum! La luz se expande, se expande, se expande, se hace más intensa, más intensa, más intensa, hasta hacer luz otra vez. Y convirtió toda la materia de esa cáscara, la convirtió en luz misma. ¿Y acaso hay un desperdicio mínimo, de la cáscara más externa? Hay un polvillo que quedó allí en el aire. Pero ya no hay más Smith. Ahora lo que hay es luz. Ahora hay una luz reforzada, incluso por la esencia de lo que antes era clipada, de lo que antes era cáscara, de lo que antes era recipiente inerte para pura contención de la luz. Espero que esta idea se haya comprendido porque es fundamental. Tenemos 10 para aquí y tenemos 10 para allí. Estos 10 están expresados en 28 que son 7 y estos 10 están expresados en 28 que son 7. Para completar es importante decir que ¿qué era 28? Para quien no lo recuerde, 28 en hebreo se escribe con una kaf que vale 20 y una het que vale 8. Y la kaf y la het juntas dan lugar a la palabra koaj. Koaj es fuerza y es potencia. ¿Y dónde reside la fuerza y la potencia? Koaj, 28, es igual a 14 más 14. Y 14 se escribe con una yud y una dalet. 10 y 4. Y la yud y la dalet son la palabra yad, mano. En la mano, como dijimos la semana pasada, tenemos 14, se me fue de vuelta la palabra de la cabeza, pero ustedes saben qué era. ¿Vieron cuando una palabra se te escapa? Esto ya me pasó la semana pasada. Pero bueno, lo que se separa por las articulaciones, falanges. Tenemos 14 falanges en cada mano que dan lugar a la palabra mano. O sea, aquí 14, en total 28 que son koaj, que son las letras que hay. Gracias, Jack, pero llegaste tarde ahora. Pero me lo acordé ahora porque me lo dijiste la semana pasada. Que juntas son la potencia. Esa potencia que baja y esa potencia que sube. Y valga esto para tener más claro que nunca que el trabajo nuestro, cuando recibimos el fluido de lo alto, que es todo el tiempo, es utilizar esa potencia con las manos. En la acción, no es solamente con trabajo meditativo espiritual, es con las manos, es con la acción, es con las capacidades de acción que tenemos en este mundo denso. En cada acción que hacemos, en cada opción que tomamos vital, en cada cosa en la que empleamos nuestro tiempo, tenemos forzosamente que tener presente que es con las manos, es con la acción, es con el cuerpo, que debemos conectarnos con las energías de lo más alto de todo, y no solo con la meditación, no solo con la lectura, no solo con el aprendizaje teórico. La Kabbalah, la Torá misma, es todo cuestión de acción que modifica la condición del alma, que amplía el recipiente, que hace el recipiente más apto para recibir más luz, para que podamos actuar de modo más elevado, para poder recibir más luz y aceptar más luz, y así sucesivamente, hasta que todos nosotros nos convirtamos en luz. Y ese es el momento cúlmine de la geburá, de la redención, el momento en el cual hemos elevado la Malhut, hemos elevado lo denso, hasta allá arriba, hasta el marido Biná que la está esperando, en la culminación de ese lejado día que aún tenemos pendiente estudiar juntos en profundidad, con ayuda de Hashem, un día de estos muy pronto. Ahora, como elemento apenas extra, anecdótico pero no tanto, hay una tercera frase muy conocida para todo quien esté habituado a elevar sus plegarias dentro de una sinagoga. Una frase que pertenece a la oración del Kadish. El Kadish es una oración maravillosa que decimos en general tanto en el momento previo a la coronación del Creador, en los momentos de conexión plena que hacemos en medio de la tefilá, como todo aquel que es huérfano lo pronuncia donde haya 10 hombres en honor o para ayudar en su elevación a las almas de los difuntos. Y hay una frase que cada vez que alguien dice ese Kadish, toda la concurrencia repite, la concurrencia dice amén a lo que está diciendo quien dice el Kadish, y a continuación dice esta frase, que está en arameo. La frase dice, Yehe Shmei Rabá Meborach Leolam Lealmei Almayá. Sea el gran nombre bendecido por el tiempo del mundo y por el tiempo de todos los mundos en que haya mundos. O sea, por toda la eternidad. Y esa frase que decimos tiene, igual que las dos que acabamos de mencionar, y no ha de ser casual, tiene 28 que conforman 7. 28 letras que se reparten en 7 palabras, con las que de alguna manera intentamos tender un puente entre la acción de Bereshit y la acción de los 10 mandamientos. Sigamos algo más adelante. Me estoy preguntando por dónde es más saludable seguir ahora. Vamos a hacer, en realidad nosotros seguimos, en realidad siempre hacemos esto. En realidad no solo nosotros. Cuando estamos estudiando cuestiones tan profundas como las que estamos estudiando, en realidad es imposible estudiar nada que no sea un prólogo para el conocimiento verdadero. Solo espero que vosotros entendáis eso del mismo modo que yo y no perdáis la paciencia conmigo, con el hecho de que siempre estemos imbuidos de prólogos y sumergidos en prólogos, que en realidad son apenas modos de encender la voluntad para continuar adelante en el camino. El hecho es que dicen algunos de nuestros sabios, y es la opinión que prevalece entre los grandes iniciados en la Kabbalah, que en realidad la creación entera no fue creada en 6 días, ni en 10 pronunciaciones, sino que fue creada en el primer día, y toda ella en la primera pronunciación, esta pronunciación oculta, esta pronunciación del Keter, que está escondida en la palabra Bereshit, donde no dice Vayomer Elohim, donde no dijo y dijo Elohim, porque en realidad no es que dijo Elohim. Ya vamos a estudiar que en esa pronunciación en realidad es creado Elohim, de alguna manera. Es creada la manifestación del Creador, que en lo sucesivo vamos a advertir y vamos a llamar, vamos a apodar con el nombre de Elohim. Porque vamos a entender, de acuerdo a muchos de nuestros exégetas, a ver... bien, termino esto y entonces pasamos a la pregunta. Hay que entender de parte de muchos de nuestros exégetas que dice la Torá Bereshit bara Elohim, y entonces ¿qué es lo que quiere decir? Dijimos que Reshit, el principio, es Jojma, la sabiduría. Ahora, con Reshit creó, quiere decir que algo que está por encima de Reshit, tomó Reshit, utilizó la Jojma para crear. ¿Y para crear qué? Para crear Elohim. Y Elohim está en la Biná, en el entendimiento. Entonces vamos a entender que Bereshit, el Keter, allá arriba del todo, esa manifestación superior tan alta que no es traducible al lenguaje que nosotros podamos percibir, concebir, pronunciar o articular, tomó Reshit, tomó la Jojma, que se va a repartir luego en los 70 lenguajes en Biná, tomó la Jojma y con Reshit, que es Jojma, Bará creó a Elohim, a la manifestación de Biná, que como hemos sabido, como hemos estudiado ya muchas veces, Biná luego es la que va a expandirse, va a prolificarse y va a multiplicarse y va a parir de alguna manera a las 7 Sefirot inferiores. Entonces primero el Keter creó a Biná, y después Biná, ¿qué es lo que va a hacer? Bereshit bara Elohim, en el principio, con el principio en este caso, con el principio Keter creó a Biná, y entonces dice et hashamaim, et aquí se puede traducir hacia el shamaim, hacia el firmamento, hacia los cielos es Tiferet y lo que rodea a Tiferet. Entonces aquí tenemos a Jesed, Geburá y Tiferet, y hacia la tierra, Y la tierra es lo que viene más abajo. Podemos entender también que los Shamaim incluyen las 6 Sefirot de Tiferet, que conforman lo que llamamos la estrella de David, que son Jesed, Geburá, Tiferet, primer triángulo, Netzach, Hod, Yesod, segundo triángulo. Y hacia la tierra, entonces es la Malhut. Entonces pasamos a tener que, en el primer verso de toda la Torá, y ya llegamos a la pregunta de Emiliano, entenderíamos la creación de las 10 Sefirot de esta manera. El Keter, allá arriba en lo alto del todo, utilizando el Reshit, que es la Jojma, la sabiduría, creó a Elohim, que es la manifestación de Biná, ¿hacia dónde? Hacia Shamaim, que son las 6 Sefirot de Tiferet, y hacia la tierra, que es la Malhut. Hay otro modo de verlo, que es, porque después de este primer verso dice, y la tierra estaba, y la tierra tenía, tohu vabohu, y la tierra estaba en estado de caos, traducen algunos de los que traducen. A ver, pido un instante nomás, porque parece que tenemos un problema técnico serio en EduPlanet. Solo un instante, vamos a averiguar en qué está la situación. A ver, solo un instante, por favor, disculpadme, que sería una pena que esté todo tan colgado. Yo termino solo esta idea por un instante. Entonces tendríamos que Bereshit con el Reshit, la Jojma, el Keter usando la Jojma creó Biná, y Biná, la segunda opción, creó Shamaim, que serían las 3 primeras, Netzach, Hod y Yesod, ve et haaretz, y hacia la tierra, que vendrían a ser, perdón, Jesed, Geburá, Tiferet, Shamaim, y hacia la tierra, Netzach, Hod y Yesod. Y después dice, y la tierra estaba en caos, que ya vamos a estudiar que no hay caos, no hay tal cosa como caos, y ese y la tierra, ahora, vendría a ser Malhut. Yo advierto que yo prefiero la primera de las explicaciones. Ahora, en cualquiera de ambas, se puede comprender también en el primer verso de la Torá, la creación de las 10 Sefirot. Caramba, mi querido amigo Emiliano está con tutti. Leo en voz alta la pregunta. La pregunta dice, ¿es posible trabajar con el número 28, del que estábamos hablando, en la permutación de un nombre divino para expresar con toda esa fuerza y manifestación alguna cualidad concreta y determinada en una persona? Y en todo caso, ¿cuál debería ser el nombre adecuado a establecer en este nivel si fuera posible? Caramba. Vamos a decir lo siguiente. No hay ningún número con el cual no haya algún trabajo que esté en principio lejanamente en potencia en nuestras posibilidades de hacer. Ahora, cuando nosotros queremos trabajar la manifestación en una persona o en lo que sea, en una realidad, nosotros no trabajamos la potencia, trabajamos la manifestación de la potencia. Esto es, hay algo que está en potencia y hay algo que se revela en la acción. Nosotros no trabajamos, en general, la potencia del 28. Nosotros trabajamos la acción. Eso es lo que tenemos para trabajar. Y también en la meditación. Trabajamos nombres asociados, en todo caso, en meditación. O sea, en la meditación trabajamos nombres asociados, no a la potencia, sino a cada una de las cualidades que queremos enmendar y rectificar. La potencia en sí misma es lo que recibimos de lo alto para poder hacer efectivamente eso. ¿Se entiende la idea? No sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero espero que sí. De todos modos, para el caso específico en que hayas de estar pensando, tenemos que sentarnos a estudiarlo. Ya hemos hablado de que el trabajo espiritual a hacer para apoyar una manifestación específica en una persona específica, siempre hay que pensarlo en relación con la persona específica también. Vamos a seguir entonces. Hay una opinión entonces que amamos, que explica, del modo en que dijimos minutos atrás, que en el primer verso, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz, son creadas con el principio creó Elohim los cielos y la tierra, a los cielos y a la tierra. Allí está la creación de las 10 Sefirot, Y dicen nuestros sabios en la Kabbalah que allí está también, esto lo abundan mucho en esto, tanto el Rambán como el Ora Jaim HaKadosh, Rabbi Jaim Ben Atar, hemos hablado mucho de ambos en distintas ocasiones, ambos son de la idea de que en realidad todo lo que es creado, la creación en sí misma, es todo creado en esa primera acción llamada Bereshit. Ahora, ¿qué es lo que sucede más tarde? ¿Qué es lo que sucede en los otros, en la continuación del primer día y en los 5 días que siguen? En esos días sucede la enmienda y la rectificación de todo. Decimos que al final del 7º día, en esto que estudiamos juntos hace unos pocos meses, en mi última visita a Barcelona, y con ayuda de Hashem muy pronto vamos a continuar, pero recordáis que estudiamos el inicio del 2º capítulo de Bereshit, el inicio del 2º capítulo del Génesis, donde habla del 7º día de la creación. Y este 7º día de la creación culmina diciendo, Vaivarej Elohim et yom hashvi'i vaikadesh oto, y bendijo Hashem el 7º día y lo consagró, Kivó Shabbat mikol melachto, porque en él descansó o suspendió de toda tarea, Asher bara Elohim la'asot, que creó Elohim para hacer. Entonces vienen nuestros sabios y dicen que creó Elohim. ¿Cuándo creó Elohim? Creó Elohim en ese primer dicho oculto, en ese primer día en que dijo Bereshit, en el mundo de la creación, que es el 2º de los 4 mundos, emanación, creación, formación, acción. Creó Elohim para que en los otros 6 días, en los otros 5 días, las cosas se fueran separando y adquirieran nombre y adquirieran identidad propia. Y eso es lo que sucede en el mundo de la acción, en el mundo de la Asia. Querido Jarebirim, obviamente estamos apenas en el inicio de nuestro estudio, que espero que para vosotros esté siendo tan gozoso para mí, acerca del funcionamiento de la creación, porque estudiar el inicio de la creación es estar estudiando el funcionamiento de la creación en este preciso instante, y tenemos que comprender un poco de qué se trata y de qué estamos hablando, etcétera. Yo estoy inmensamente feliz de que me estáis dando la excusa de profundizar en este estudio que ha de ser tan gozoso y que ha de ayudarnos tanto a desarrollar esos poderes, ese koaj de nuestra alma, esa chispa que está adentro, envuelta en las cáscaras, que este estudio tiene que enseñarnos y permitirnos aprender a ir disolviendo desde adentro hacia afuera, para ir construyendo algo nuevo, hasta el punto que la cáscara definitiva se haga polvo y descubramos en algún momento, al mirar en derredor, al ver que somos capaces de iluminar a los demás, descubramos entonces que somos más luz que oscuridad. Porque desde un inicio todas las criaturas de este mundo somos una mezcla de bien y mal, somos una mezcla de oscuridad y luz. Y en realidad las criaturas de este mundo somos más mal que bien, somos más oscuridad que luz. Somos más densidad que espiritualidad. Pero tenemos la capacidad, a través del estudio, a través del amor por la verdad que aprendemos, de ir haciendo que el bien que está atrapado en el mal, lo espiritual, lo leve que está atrapado en lo denso, la luz que está atrapada en la opacidad, tenemos la capacidad de que eso de adentro crezca, y presione y desgaste, y atrape para sí de la sustancia de lo que lo encierra, hasta el punto en que nuestra luz interior se revele, deje de ser koaj, deje de ser potencia, y pase a ser verdaderamente luz en acción. Quiera Hashem permitirnos caminar hacia ello juntos, y ver de esa manera cómo nuestro esfuerzo conjunto atrae la geulá, y nos atrae hacia una realidad final de redención completa, y de enorme felicidad, cuando ya la verdad sea obvia y sensible a los ojos, y no quepa más tiempo de sufrir, ya con el Mashiach, ya con la Geulá plena.